7 meses de viaje. Egipto. Tremendo. Tremendo, es realidad, es real. ¿Usted quiere llegar hasta Los Ángeles? Hasta yo quiero llegar a lo que es al desierto. No, pero ¿quieres ir a Los Ángeles o ir a Texas? Al desierto, Texas, estaría el móvil. Sí, quiero, tú quieres ir. Quiero reubicarme y volver a encontrar hogar. Yo lo que quiero es llegar a hogar. No, tú quieres ir a pasar el desierto, Texas, en Texas. Donde está mi hogar, ahí quiero llegar, porque a veces el cerebro uno se queda en blanco y que se lo olvida todo. Un hermano de Panamá, tu nombre, ¿quieres decir tu nombre? Edson. Edson de Panamá, un héroe. Edson. Aquí está grabado. Es un héroe, señores, que ha llegado hasta Guadalajara en la bestia. La bestia. ¿Cómo está la bestia? Está un poco difícil, está andando, pero ahí vamos todavía siempre. Difícil la bestia, señores, difícil, con Edson. Vamos siempre. Edson de Panamá, que va para Estados Unidos. Y ojalá que lo logremos con todo. Sí, ¿no? Va para allá, va a cruzar, va a saltar el muro y cruzar el desierto también. No importa, no importa, hermano. Lo importante es llegar y demostrar que somos más de lo que nos... Tú eres más. Es tu tierra lo también. Lo importante es demostrar lo que uno es. Sí. Nunca dejarse de los demás. Porque muchas veces con decir yo lo traigo, yo lo tengo, yo lo llevo, yo lo... No sirve de nada. ¿Qué es lo que diría el Jale? ¿Qué es lo que no diría el Jale? No sirve de nada. ¿Tú quieres trabajar allá? Yo quiero llegar a mi desierto porque yo quiero llegar al lugar donde yo trabajé, el cual yo sudé, el cual yo gané, el cual se me obsequió por mis trabajos, mi sacrificio y por mi valor, no por... porque me lo regalaron así nomás. Sí, señor. Lo que se regala, pues cualquiera puede venir a murmurar, oye, yo te regalé esto y no lo dio de buena intención. Pero cuando tú sudaste por lo tuyo, tú trabajaste por lo tuyo, señor. Y tú sigues luchando por lo tuyo, y sigues siendo tuyo para siempre. Tienes que luchar, tienes que luchar. Siempre y para siempre. Y no para va a venir Estados ningún Unidos. Dios, ningún demonio, ningún ángel, ni siquiera nadie va a venir a quitarte lo que es tuyo. Porque tú lo trabajaste, tú lo sudaste y es tuyo. Va el hermano para Estados Unidos. Vámonos para Estados Unidos, vámonos para Estados Unidos en la misión. En la bestia. En la bestia, como sea, pero vamos a llegar, vamos a llegar a los... Gracias, hermano. ¡Feliz viaje! Gracias. Está rezando en este momento por todos nosotros. ¿Qué lengua es esta que estás hablando, hermano? Árabe. ¡Árabe! ¿Te está hablando árabe? Árabe, eso es árabe. Árabe, 19. Gracias, hermano. Está guardando que pase algo, ¿no? Me imagino. De árabe viene. Parece que estuviera en el desierto. Va para el desierto, va para el desierto, ¿no? Va para el desierto de Norteamérica. Ojalá rápido. El hermano viene de Nicaragua. ¿De Granada? ¿De Granada? De ahí viene el hermano. Viene para la bestia, va en la bestia hacia Estados Unidos, ¿no es verdad? Hasta Nogales. Hasta Nogales, a ver si cruza por el desierto. Yo creo que sí puede cruzar. ¿Va para el desierto? Sí, realmente Dios. Te felicito, hermano, para que llegues a Estados Unidos. Gracias, claro. Vas a llegar sano y salvo. Que estés bien, hermano.